Nosotros hablamos mucho sobre esta nueva tendencia de la nueva modernidad en la que vivimos. Bueno, si es modernidad, es nuevo. Perdón por hacer decir esta frase así. Pero vivimos en unos momentos en donde el gastar, el tener, es más importante incluso que la persona. Y lamentablemente lo vemos no solamente en las demandas que hacen los padres o que hacen los hijos hacia sus padres, sino también en las demandas sociales de un colectivo a otro, de los mismos grupos de jóvenes y adolescentes, la presión que se tiene de uno y de otro, que si yo tengo el mejor celular, yo tengo la mejor ropa, tengo el mejor pantalón, que tengo tal cosa, y es tener, el tener, el tener, y que si fulano tiene tal cosa, yo necesito y debo de tenerla. Esa es más o menos, o no más o menos, bueno, es el momento y la cultura en la que estamos viviendo en la actualidad. Y esto está haciendo mucho daño. Ayer hablaba con un padre que decía que quiere comprarle un teléfono a su hija y quería comprarlo, pero él es evidentemente tiene unas condiciones económicas muy pobres, pero quiere comprar un teléfono que le costaría casi lo que se gana la mensualidad, pero quiere comprarlo para su hija porque entiende que tiene que premiarla y que la adolescencia, e incluso está hasta el temor de que, porque muchos padres hoy día también con el tema de la crianza, pues tienen temor de lo que le dicen a sus hijos, de que no le vaya a afectar psicológicamente, de que el tema de la depresión, de que el tema del suicidio infantil, y muchos padres están lidiando con esto de cómo es la manera correcta de criar a sus hijos, y en medio de esta presión se dan hechos que lamentablemente permiten que los hijos, que tal vez un padre quiere encauzar por buenos caminos, terminen cometiendo hechos delictivos. El asesinato del joven Frederick Pérez, ya todos identificados de que la forma en que fue muerto, la forma en que fue contactado, la forma en que recibió ese contacto directo con sus agresores, pues ha sido ampliamente conocido a través de los medios de comunicación. Y algo que me llamó poderosamente la atención es precisamente, y a mucha gente también le generó curiosidad, es la edad de los jóvenes, de 20 años, incluida una menor de edad, que su identidad no se revela precisamente por todos estos temas. Entonces, a este joven, además de el aspecto de quienes estaban involucrados, también son personas mucho más jóvenes que él, pero que si bien ya involucrados en el mundo delictual, porque la acusación ha señalado que ellos lo estafaron, lo contactaron y en medio del forcejeo pues ocurrió lo lamentable. ¿Cómo contactan el joven? Y esto me llamó poderosamente la atención, y es la aplicación que tiene la población LGTB en República Dominicana y parece que también en otras partes del mundo. Es una aplicación muy, muy conocida, pues se llama Grindr, y dentro de esa aplicación pues la gente tiene un perfil, es como si fuera el Instagram o el TikTok, no tanto Facebook, es más como una especie de Instagram parecido un poco a TikTok, pero más entrelazado hacia Instagram, que la gente pone su foto, la gente, usted lo ve en tiempo real, si están online, conectado, no importa. Ahí algo sí me llamó la atención, que la persona no tiene que ser tu amigo o amiga en esa red social, usted abre una cuenta, ingresa y automáticamente ya le va mandando alerta de quienes están ahí, le dice la ubicación de la persona que está próximo a usted, es decir, usted ve un perfil de alguien, le dice está a 1 kilómetro de distancia, está a tanto tiempo de distancia, y definitivamente como plantea el representante del colectivo LGTB en República Dominicana, el señor Telemín, pues dice, llamaba la atención a la población gay, sexual y bisexuales en República Dominicana sobre el uso de esta aplicación porque no es segura. Y efectivamente, dentro de lo que uno puede ver de manera preliminar, es una aplicación que no es segura, no tiene filtros, es muy fácil, lamentablemente, el contacto entre una persona y otra. Usted puede compartir en tiempo real su ubicación, usted puede saber quiénes de ese colectivo están cerca de usted en el momento donde
donde se encuentra, entre otras cosas que habría que ir hurgando más en la red social para conocerla. Sin embargo, aparentemente ha sido utilizada no solo en este caso, sino en otros casos más, donde personas gay y bisexuales han sido contactadas a través de esa plataforma creyendo que es una persona del mismo sexo o que se dedica o que tiene preferencias sexuales de su mismo sexo, y la persona piensa que va a entablar alguna relación, pues al final terminan siendo víctimas de un asalto, víctima igual de un asesinato. Y algo de los datos que planteaba decía que las denuncias son muy pocas ante las autoridades, porque precisamente ese colectivo no denuncia. Y esa información ha estado respaldada por muchos informes de organismos internacionales, de organismos de derechos humanos y los mismos grupos vulnerables que existen en la República Dominicana, porque además del tema de su condición de grupo vulnerable, tienen una estigmatización que de hecho falta la sensibilización hacia algunas autoridades, pero también que esa misma población se empodere a denunciar los actos, que acuda a buscar respuesta ante las autoridades. Y eso es muy, muy delicado, y precisamente estoy abordando este tema desde este punto de vista, porque esa es la aplicación Grindr, esa es una, pero hay otras aplicaciones también que la gente está utilizando y no es nada seguro. Lamentablemente, y aquí hemos tenido expertos en ciberseguridad, expertos en seguridad que nos han hablado de lo peligrosa que son las redes sociales, sobre todo cuando usted le da mucha información, cuando es muy abierta, cuando los filtros son muy pocos. Entonces, cuando se tiene acceso a este tipo de plataformas, donde una comunidad X, no, en este caso es la comunidad LGBT, pero en el caso de otras personas que utilizan también otro tipo de aplicaciones, porque hay diferentes aplicaciones también de cita, que hay casos de personas que han denunciado y han sido víctimas de estafa, de abuso sexual, de violación, o sea, todo este tipo de situaciones las han vivido, y el contacto ha sido a través de la red social. Si en el caso de Twitter, de Facebook y de Instagram, hemos tenido casos de gente que han sido estafada, y lo hemos visto incluso hasta en la venta de algunos productos, de equipos y de cosas, también lo vemos entonces con personas que están intentando formar o conocer a otros para entablar una relación. Ahora, lo más delicado de este caso, además de lo horrendo que fue el asesinato, además de toda esa falta de respeto, toda esa revictimización que sufrió esta persona, encontramos que, de acuerdo al Ministerio Público y las investigaciones que se han hecho, con el dinero que estafaron a este joven, o sea, no bien terminan de matarlo y lanzarlo cerca de un matorral, entonces van a comprar ropa, a comprar, a hacer gastos y a llegar al espacio donde ellos viven, a presentarse, o sea, como que nada hubiese pasado. O sea, el querer frontear, el querer brillar, el querer demostrar que tienen recursos a costa de un hecho tan grave, es algo digno que las autoridades también deben de tomar en cuenta, no solo para el tema de la persecución del delito, sino también es la prevención. ¿Qué estamos trabajando para que este tipo de cosas, señores, no se sigan alimentando? Porque que usted tenga que la vida de un ser humano le valga comprar un zapato, que la vida del ser humano le valga comprarse un polocher, que le valga comprarse un reloj, un perfume, unos lentes, o sea, eso no puede ser, o sea, eso no debe ser. Y que nuestros jóvenes estén creciendo de que pueden tener a todas costas lo que quieren, no importa que tengan que matar a alguien, definitivamente es un tema que debe llamar mucho la atención de las autoridades y de los padres, de nosotros como sociedad, de qué estamos criando. Muchas veces, y muchos casos de estos muchachos dan señales a tiempo, pero el entorno y la gente que está cerca tampoco ayuda o contribuye a sacar a esos jóvenes de estos nichos de delincuencia, señores. O sea, estamos hablando de tres jóvenes, son además de los tres que participaron directo en el hecho, los otros que iban a vender el vehículo, estamos hablando de cinco personas que no pasan de los 20 años de edad.
sea, no llegan a los 20 años. Y ese joven, Frederick, tenía 32 años, o sea, tenía más 12 años mayor que ellos, ya estaba viviendo, un joven productivo, un joven que trabajaba, un joven que tenía una vida, o sea, tenía una familia, era un joven ejemplar. Entonces, cuando usted tiene un muchacho con esas características y encuentra que pierde la vida de mano de otros igual de jóvenes, pero que contrario a lo que él hace, lo que se han dedicado es a matar, a extorsionar, a estafar, a abusar de él, porque también utilizan una plataforma donde gente como él, que son vulnerables y saben que fácil lo pueden enganchar, entonces utilizan eso como medio para atraparlos. Entonces, definitivamente es un tema que debe llamar a reflexión. Este tipo de casos, más allá de lo devastante que es, más allá de lo indignante que es, de lo preocupante que resulta, lo doloroso que es, señores, porque para una familia, para quien lo conozca, para unos allegados, definitivamente es un caso que usted no tiene cómo o sea, no lo asimila, porque es algo tan simple de que alguien lo contacta a otro y entiende que va a entablar una relación, porque es un tema hasta incluso la persona confiar en otra. El tema de la confianza entre nosotros mismos es una cosa que también ahora está en tela de juicio. Ya la gente no es como antes, que usted en una comunidad llegaba y la gente le brindaba espacio y se sentaba y usted podría hablar porque había confianza. Ya no hay confianza. Entonces, cuando se dan ese tipo de casos, también se lacera a la sociedad, se daña a la sociedad en el sentido de que estamos apoyando de que como seres humanos ya cada uno estemos aislados, porque usted no puede confiar en nadie, no puede creer en nadie, no puede tampoco puede ir libremente por los espacios, y eso es delicado. Además de que también me resulta algo que sí las autoridades deben tomar en cuenta, me llama la atención de que un residencial como es donde ocurrió el hecho, el Pablo Mella, que es una comunidad bastante grande, ¿cómo es posible que nadie más haya escuchado, que alguien más haya visto que pudiese ir en socorro de esos jóvenes? Porque ese muchacho llegó desde horas de la tarde y lo sacaron al otro día, y en un lugar que es tan grande, tan habitado. O sea, ¿cómo fue posible que tampoco nadie pudiese darse de cuenta o que la gente vaya a cometer hechos delictivos en un espacio como este al punto de que llegaron a cometer, de asesinar a Frederick en las condiciones que lo hicieron? No fue ahí, según los relatos, pero tengo dudas de que si fue ahí o si fue en el lugar donde lo abandonaron. O sea, es un hecho de verdad que llama a la reflexión, llama la atención a la población de cuidarse de la aplicación, como dice el bien el colectivo, pero sobre todo a prestar atención de lo que estamos criando y lo que tenemos como sociedad, porque al final vamos a perder todo. Vamos a hacer una pausa, señores, porque el contenido es bien largo.